has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long if you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, no, no, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Okay, venga, eso. Señores, y seguimos desde el estadio Oscar Alberto Quiteño con una personalidad que no podemos dejar de pasar por alto. Estamos en esta ocasión, este sabadito rico con calorcito enorme y todo. Sabor, exacto, Semana Santa. ¿Con quién estamos, señores? Nada más ni nada menos que con... El Bafle. Exacto. Estamos acá con el Bafle, buenísima onda. Un personaje muy popular en todo Santa Ana, en todo el occidente del país. Y esta tarde lo tenemos para que usted lo conozca, para que usted sepa la intimidad, pero no tan íntimo, sino que aquí lo que él quiera soltar, lo que él quiera soltar. Y bueno, ya como popularmente lo conocemos, sale el primer gorrito del Bafle. Buenas tardes, Bafle. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad. Gracias por llegar hasta las cámaras de nuestro canal. Y acá, pasándola rico, ambiente agradable, una tarde así con calor, pero rica, rica. A ver si llueve otro ratito, ¿verdad? Ojalá, pero cuando terminemos el programa. Gracias, Carlos. Saludos a Adri también, a Hugo y a todo el personal del canal y del programa Esto es lo Nuestro. Gracias por invitarme, gracias por tomarme en cuenta y pues aquí estoy. Quisimos esperar un ratito. Sí, pero... Lo demás, lo de menos. Lo interesante, lo interesante es que llegaron. Nunca llega tarde el que llega. Exacto, así es. Buenísima onda. Para comenzar, Bafle, ¿de dónde viene esa palabra? Te vengo a cantar este nuevo ritmo que para gozar. A toda la gente que está presente. Escucha, mamacita, ponte el ambiente. Bárbaro. ¡Aplauso, vengo, pe! Buenísima. ¡Aplauso! El público que trajimos, pe. La gente que trajimos, pe. Aplausos, la grabación, pa. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Buenísima onda. Gracias por ese hemorragia espontáneo. Aplauso. ¿De dónde sale el nombre El Bafle? Fíjate que eso se lo debo y siempre me toca decirlo. Creo que quizás es más famoso que Marito Rivera y su grupo Bravo. Saludos a Marito Rivera. Daniel Eduardo Zuria, un compañero del colegio. El primer día que yo llego a primer año de bachillerato, desde ese día él se le ocurrió trabarme ese apodo del Bafle. Y lo gracioso del cuento es que, como yo era nuevecito, uno llega de nuevo, uno está de nuevo, trata de ser aceptado por el grupo. Entonces yo oía que hacían bromas, hacían pedazos al Bafle y yo me reía, ignorando de que el Bafle era yo. Como a esas alturas no lo sabía. No. Como cuatro meses después alguien se me acercó y me dijo, mira, cuando hablamos del Bafle y lo hacemos pedazos y hasta vos te reíste, reíste vos mismo porque el Bafle sos vos. ¡Wow! Entonces cuatro meses después me enteré que el Bafle era yo, eso fue hace 30 y... Hace poco. 33 años más o menos. 36 años, pero yo le agradezco a Daniel Eduardo Zuria, un saludo, muy buen amigo hasta la fecha, saludos para la familia de Daniel Zuria. Porque fue un apodo que me cayó como anillo al dedo para mi trabajo, para mi empresa y para el personaje con el cual yo trabajo, que es el Bafle. No sabía que en ese momento estaba patentizando el nombre de una personalidad grandísima en el occidente, ¿no? Y es que mira, como les digo, gracias a Dios no es un apodo ofensivo, es un apodo que va de acuerdo al trabajo y a mi empresa. Porque teníamos compañeros que no te voy a contar cómo se llamaban, pero por ejemplo que le decíamos pollo crudo, pues. A otros le decíamos bolsa crema, a otros le decíamos ladrillo visto, tombía. Entonces, gracias a Dios, ninguno de esos fue para mí, pues. Imagínate, no podría ser bolsa crema en estéreo, como que no pega, o pollo crudo en estéreo, quizás no. Sí, sí. Pero saludos para todos mis compañeros de la promo 86 del Colegio Bautista. Un año antes de que naciera aquel que te cuento. ¿En serio? Buenísima onda, el Bafle. Dentro de lo que es su trayectoria, ¿cómo fue el inicio de esa carrera? Fíjate que fue jugando.
jugando, jugando. Sí, en realidad jugando. Mis papás no eran muy adeptos a dejarme muy tarde en la calle. Tempranito ya me jalaban de las greñas y me metían para la casa. Y el único refugio era la televisión y la música. En aquel tiempo, estaba de moda un programa que se llamaba Éxitos Musicales. Sí. Ahí le pones el pi. Hace un programa que se dedicaba a pasar videos. No, cuando existían los programas. Cuando los programas eran de videos musicales. Y eran 3 horas todos los sábados, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Era un programa que yo no me perdía. Y ahí fui tomándole el amor a la música. Además de que dentro de mi familia, mi abuelo tocaba la mandolina y cantaba en las iglesias, cantaba la misa. Mi papá ha tocado en tríos desde que tengo, él tiene memoria, todavía sigue tocando y cantando. Y pues de ahí aparecimos nosotros y nos salimos un poco del guacal en cuanto al ritmo que escogimos, pero sí, ya traíamos esa vena musical. Nos damos cuenta de que el Bafle es una personalidad santanera, nos damos cuenta que el Bafle ya es una marca. Ya es una marca, sí, ya es una marca. Pero quiero aclararte, Carlos, que soy... Mira, fíjate bien, observa. Soy el Bafle con 2 F's. Ah, el Bafle sí, con 2 F's. Sí, porque hay muchos Bafles, pero solo con 1 F. Ok. Entonces perfecto. Yo soy el Bafle con 2 F's y el Bafle unido, o sea, no es el Bafle. Okay. No, el Bafle. O sea, es un solo nombre. Sí, es un solo nombre y con 2 F's, o sea... Ok. Lo aclaro porque... Ahí no hay pronombre, sino que es un nombre. Juntito, es ese nombre. Y el de la empresa es... Bafle en estéreo. Bafle en estéreo, perfecto. Así es. Aparte del Bafle, lo que peculiarmente todos conocemos, la animación, la música y todas las mezclas y todo. Aparte de eso, el Bafle, ¿qué más ofrece en su show? Mucho amor. No, pues, no, lo que ofrecemos, tenemos diferentes propuestas para toda la gente, ¿verdad? No solo a nivel santaneco occidental, sino que también a nivel nacional, y nos consiguen un buen coyote, también vamos a los United, o sea, no somos de mentalidad cerrada, podemos decir a donde nos lleven. Sí, porque ya hemos ido a Texas, ya hemos ido a Chachapa, ya hemos ido a Cujucuyo, somos intercantonales. Eso te iba a preguntar. Somos, la empresa es publicidad musical, grabaciones garantizadas, y... la amenización de todo tipo de evento social. Okay, entonces, la publicidad para los centros comerciales, la amenización para todo tipo de evento social. Pueden invitarnos a su boda, fiesta rosa, graduación, primer comandío, bautizo, penjabe, de chavos, de pie soltero, apertura, aniversario, fiesta navideña, de fin de año, Hanukkah, bar mitzvah, fiesta patronal, infantil, fiesta navideña. Y si ustedes lo prefieren, hasta para su divorcio. Y aunque no me lo crean, ya llevamos un par de velatorios. ¿En serio? Te lo juro, no es broma. Wow. Estuvimos en una vela acá en una reconocida casa de velatorio. Sí. Ahí en Funeral Chacón. Y estuvimos en San Sebastián Salitrillo. Pero es que la gente que viene a Estados Unidos viene con otra mentalidad. Ellos, más que a llorar, vienen a hacer una celebración. Correcto. De la vida de la persona que ya no está con ellos. Entonces, el trabajo de nosotros fue, era un grupo evangélico. Entonces, nosotros pasamos tocando música evangélica. Cuando aparecía de repente un grupo de una iglesia que los llegaba a acompañar, entonces le dábamos el sonido para que hicieran el culto. Exacto. Y durante todos los 2 días que estuvimos en la vela, tuvimos la pantalla armada y estuvimos proyectando videos de la persona que había fallecido. Imagínate. Mira, quería hacerte una pregunta. Dale, Adri. Para todas las personitas, dinos cómo te podemos encontrar, las contrataciones, tienes Facebook, página, fanpage, cómo te pueden encontrar, un número telefónico, quiero que se lo digas a las personas porque me imagino que están interesadas en saberlo. Ojalá, fíjate, Adri. Ojalá que sigan. Ojalá, que sea un tirito después de esto. Pues. Mira, vía teléfono. Al teléfono más musical del país, el 7436-0888. Ahí van a ver ustedes, está pasando ahorita ahí, gracias a la producción allá en el canal. 7436-0888. A través de la red, mi Facebook, Guayo Méndez, que es el personal, y Bafle en Estéreo, que es el de trabajo. Y mi correo, que es J. Eduardo Pacas, de Hotmail. Ok, ¿verdad? Y aquí en el estadio, pues,
viene siendo mi segunda casa. Exacto. Aquí estamos también. Bueno, el Bafle ya como personaje ya lo conocemos. Ya conocemos al Bafle como personaje, ya conocemos al Bafle como una marca registrada, ya conocemos qué es lo que hace el Bafle. Pero ahora bien, como te decía, queremos llegar un poquito a la intimidad de este personaje. A ver, la niñez del Bafle. La niñez, mientras se cambia de gorrito. Adrianita, ¿por qué no se pone un gorrito usted? Venga a ti, por favor, este, uno. Pues, este te voy a prestar, mira. Vamos a sacar de cama, mamá. Dale. Gracias. A la Rosita, Ajá, la sí. Eso, ya vamos a hablar de la Rosita. La Rosita. Bueno, hablando de mi infancia, mira. ¿Y quién? No, la Rosita es la guitarra. ¿Tiene nombre? Sí, un saludo ahí, por favor, a Don Gato Despeinado. Mi contratista. Bueno. Gato con rabia, mucho gusto. Bueno. Saludos. Mira, vengo de allá del otro siglo, del siglo pasado. Yo parto el año en dos. Yo nací un 30 de junio de 1968. Mi ombligo, mi origen, mi corazón es Santaneco. Aquí nacimos en el San Juan de Dios. Viví un tiempo en Estados Unidos, no me gustó. Me vine. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? No me acuerdo, fui aterrada hasta que la migra me agarró y me deportó. No, estuvimos allá un tiempo, me vine porque no me pareció. Soy cucaracha de Santa Ana. ¿Extrañabas tu país? Sí, fíjate que en realidad sí. Podrá ser la tierra las oportunidades, pues, pero no hay nada como poder venir al estadio, como poder irte caminando para el centro, tomarte una guacalada de chuco a las 5 de la tarde, o tomar arroz con leche en la mañana al entrar a la alcaldía. En fin. Nacimos el 30 de junio del 68, hice mis primeros estudios, mis primeros 3 años en la desaparecida San Juan Bosco. Luego pasé a la Madre del Salvador. Un saludo para la Madre del Salvador, estamos cumpliendo 50 años el aniversario de oro de la Madre del Salvador. Un saludo para la mera madre. Así es. Ya le vamos a contar de los eventos que hay programados para esta semana. Excelente. Ahí hicimos hasta noveno grado, luego pasé al Bautista. Ahí obtuve mi bachillerato en el 86. Luego paso a la Universidad de El Salvador. Hago 4 años de medicina. Wow. De ahí me llama más esto que hago actualmente. Luego decido volver a estudiar, pero me meto a estudiar idiomas. Hago 3 años. Me retiro y hasta la fecha pues hago lo que hago. Una infancia feliz, no tengo recuerdos negativos. Estuve rodeado de mucha familia, de mis papás, de mis hermanos, de mis abuelos. Una gran marimba de primos. Wow. Y éramos felices, fíjate, mira, éramos felices sin PlayStation, sí, sin GameCube, sin laptops, sin tablets, sin celulares, y jugábamos trompo, chibola, tapirucho, pescado liso, tute, sin collos, tántaro, en fin, tantos juegos que los hipotes ahora ni siquiera saben. Y mira, y eran juegos unisex, porque igual jugábamos nosotros cuerda y jugábamos hule y jugábamos chintas, que la bicha jugaba un escondelero y la lleva. ¡Eso, ¿sí? Sabor! ¡Sean! O sea, para, ¿sí?, los que no conocen el por qué digo sabor, los niños de ese tiempo hoy no lo saben. No lo saben, pero lo más exquisito era jugar pescado liso y arranca cebolla. ¡Ajá! ¡Exacto! Eso era increíble. Exacto. Entonces, ¿y de primero en la fila o de último? No, de último, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De último. Comencé a jugar fútbol a los 6 años en el monumental estadio El Tamarindo, ¿eh?, donde ha pasado tanto y tanto jugador, y jugué 30 años fútbol, llegamos hasta la Liga de Ascenso con el equipo de la Universidad de El Salvador, y luego pues nos retiramos por cuestiones de trabajo y aquí estamos. Ok, perfecto. Me decías acerca de tu proyección como estudiante de medicina, posteriormente como estudiante de idiomas. Mi pregunta es, ¿el Bafle, hay una etapa de su vida en la cual haya dicho, uy, a la regué, hubiese seguido con esto? ¿O el Bafle siempre ha sido así, fiel a lo que hace? Mira, es que primero, esto casi nunca lo hago, casi nunca lo digo, porque de repente, si existe algún tipo de magia o algún tipo de atractivo de mi personaje para la gente que disfruta de mi trabajo, cuando yo digo esto como que se pierde la magia, pero es cierto. El Bafle es la marca, el Bafle es el personaje, el Bafle es ese gordo bonachón que todo el tiempo se anda riendo, que tiene la broma a la punta de la lengua, que siempre anda gritando, metiendo bulla, haciendo gelengue, gritando en el estadio, gritando en cualquier esquina y en cualquier fiesta donde lo ves.
pero cuando los micrófonos se apagan, el personaje queda ahí y aparece Guayo Méndez, o sea, un ser común y corriente con una mochila de problemas existenciales igual que todo el mundo, ¿verdad? Así es. Entonces, hay una canción con la cual yo me identifico y que espero que es la que suene, una de las que suene cuando haga el último viaje que tengo que hacer. Y esa es mi manera, o sea, yo no siento que la vida me deba nada, ni yo le debo nada a la vida, he vivido mi vida como la he querido vivir, no tengo una pizca de arrepentimiento absolutamente en nada de lo que he hecho, porque todo lo que he hecho con los ojos abiertos, nadie me ha obligado, lo he hecho porque a mí me ha gustado y he querido, y entonces los errores que he cometido no los tengo que achacar a nadie, pues, porque he cometido errores y en cantidad, pues. Pero no me arrepiento, es parte del aprendizaje, es parte del crecimiento. Correcto. Y es parte de la vida, pues entonces no hay un punto de inflexión en el que yo diga quisiera volver y no hacer lo que hice. No, todo lo que he hecho, como les digo, lo he hecho porque yo lo he querido hacer de la forma en la que yo lo he querido hacer. Exacto. Y por eso es que a mi manera es una canción que a mí me pega, pero así, ¡pum! De sopapo. Así, así es. Ok, perfectísimo, Bafle. Aparte de todo eso que hemos hablado, contame, proyectos. Proyectos que como personaje tengas a largo y a corto plazo. Fíjate que... Gracias, mucho gusto. Un saludo a toda la gente que pasa por acá. Un saludo. Y ahorita porque no podemos hacer un paneo, pero créame que tenemos inmensidad de gente aquí, no cabe en el estadio. Exacto, sí. Por supuesto, pendientes de esto, de lo nuestro. Así es. ATV. Excelente, excelente. ¿Qué me estaba diciendo? Tus proyectos. Ah, mis proyectos. A largo y corto plazo. Mira, fíjate que yo soy consciente que no me queda mucho tiempo para mantenerme en el rubro que lo estoy haciendo de la manera en que lo estoy haciendo. ¿Crees que habla por tu edad, ¿crees que hay un límite de edad? Sí, es que mi trabajo es demasiado físico. Exacto. Demasiado físico, demasiado exigente. Y antes podíamos sacar eventos hasta de 16 horas continuas. Y lo sacábamos 2-3 veces a la semana y nos quedábamos chiflando en la loma, ¿va? Ya vamos para los 20 años de vida. Y sí apegan los desvelos, son más de 20 años de andar desvelando, más de 20 años de andar gritando, de andar brincando. Y entonces, quieras o no, eso te va haciendo mella. Pienso yo, a la vuelta de unos 5 años, estar establecido ya más que todo en el área gerencial de mi empresa, ¿verdad? Tener dentro de 5 años ya alguien que cubra mi puesto, que siga los lineamientos de lo que es Bafle en Estéreo y que podamos mantener la empresa como tal. La visión también es que a la vuelta de 5 o 10 años podamos tener ya nuestro propio local, donde ya podamos ofrecerle a la gente no solo la música, no solo la fotografía, no solo la comida, sino que también ofrecerles un lugar completo donde ellos ya solo lleguen y digan: Bafle, quiero el paquete número 1, quiero el paquete número 2, quiero el paquete número 3, y que eso ya incluya desde las tarjetas de invitación, pasando por el vestido de la novia o de la quinceañera, todo lo que es la cristalería, el local, la música y todo lo que necesiten, para que solo tengan que hacer el cheque o dejar el dinero y despreocuparse por completo para poder disfrutar de su evento. Y tengo por ahí todavía una deuda pendiente conmigo mismo. Cuéntanos. Que esperamos, estamos en un proyecto que si revienta va a ser para nosotros muy beneficioso. Se acaba de aprobar las fiestas julias en Los Ángeles. Wow. Por primera vez en la historia es bien, bien probable que se lleven a cabo este año allá en Los Ángeles, y el proyecto es llevar artistas santanecos para allá, para que estén allá, y gracias a Dios pues estamos incluidos dentro de la nómina de la cual están pensando llevar para, wow, qué bueno, para la fiesta julias allá en Los Ángeles. Entonces esa materia la tengo pendiente, pero ojalá que la podamos resolver en este año. Y si no podemos este año, pues veremos si se puede un poquito más adelante, pues, pero sí queremos salir, queremos ir a experimentar otros públicos. Aquí el público de aquí es increíble, la gente nos demuestra inmensidad de cariño de todas las formas posibles en cada lugar donde trabajamos. Pero sí, a uno como artista le queda esa cosquillita siempre de ir, correcto, de ir un poquito más allá. Correcto. Ahora bien, ahora que tocas ese punto así, ¿crees tú de que
El Salvador da... Ese es otro sombrero ya del Bafle. Ajá, ya vamos a hablar de ellos, no se preocupe. Ya vas a ver el sombrero, el porqué del sombrero. Ya vamos a hablar de eso. Antes quería preguntarte, el Bafle es una marca, como te lo decía anteriormente. El Bafle es lo que ahorita te está dando de comer y toda la onda, ¿va? Sí, por más de 20 años. Por más de 20 años. El Salvador ha sido, Santa Ana, ha sido bastante complaciente, bastante, ¿qué? Dadoso con el Bafle hasta sí, ese momento. Este, claro que sí, como te digo, tenemos más de 20 años de andar en este rubro, mantenemos vigencia. Gracias al cariño de tanta gente. Hay una generación completa de aficionados tigríos que crecieron con nosotros acá en el estadio. Y entonces eso nos mantiene vigentes, pues nos mantiene en el ojo y en la mente del espectador. Y no me puedo quejar, pues hay un dicho que reza, nadie es profeta en su tierra, pero yo no me puedo quejar. Ahora, sí, como les digo, que esa cosquillita de ir allá afuera, para ver si es que en realidad tenés la capacidad o es porque por el cariño que te tiene la gente, ¿verdad? Okay. Pero no me puedo quejar. Se puede imaginar en 22 años cuántos eventos hemos podido hacer porque hemos trabajado ininterrumpidamente 22 años aquí en la ciudad. Qué perfecto. Voy a hacer saltar tu corazón en estos momentos, Bafle. Ya, ajá, ya sabía, ajá. Ok, vamos a dejar que se acomode el sombrero, quizá uno de los preferidos de Bafle. El preferido, maestro. Exacto, perfecto, bárbaro. Bafle, Club Deportivo FAS. Háblame, ¿qué es para vos Club Deportivo FAS? Ya tengo los porque la cámara no nos puede tomar bien, pero estoy con los pelitos sí, parados. Ya vi. Club Deportivo FAS es pasión pura. Pasión pura a todo nivel y sin límites, pues. Es un amor que se lleva muy dentro, que nadie te lo, o sea, nadie te obligó a que lo sintieras. Desde que yo tengo razón de ser, pues, he sido fascista. Recuerdo los primeros días en que mi padre me traía allá a la zona de Sol, luego conocida como Vietnam y hoy la zona de la Turba Roja. Sí. En el tiempo en el que yo disfruté, para mi punto de vista, ¿verdad?, del mejor FAS de todos los tiempos, que fue el tiempo del Mágico, de Casadei, de Cabrera, de Pichoni, de Manolo, de Abraham, de Tajani Cherazo, Nicky Chávez y por supuesto el más grande de todos los tiempos, Jorge el Mágico González. Entonces, no hay palabras pues para poder explicar a ciencia cierta lo que significa Club Deportivo FAS. Ahora, ¿qué es Club Deportivo FAS? Es el equipo más laureado en la historia del fútbol nacional en el Redondo Mayor. 17 títulos, 19 subcampeonatos, quiere decir que hemos estado en 36 finales, hemos sido 4 veces bicampeones, hemos sido campeones de CONCACAF, subcampeones de América, hogar del Mágico González y de los dos máximos artilleros en la historia del fútbol nacional. William Enrique Reyes, que acaba de sobrepasar a David Arnoldo Cabrera, que por muchísimos años fue el máximo goleador de todos los tiempos. Además, el hogar de la hinchada más socada, pues, también de todos los tiempos. Tres trofeos de Reyes de la Grada consecutivos avalan a lo que te estoy diciendo. Entonces, FAS para mí, te repito, es pasión pura, pues para mí. Correcto. El local Alberto Quiteño es en mi casa, aun y cuando pues tuve que estar lejos un año, pero aquí estamos de regreso, con las pilas puestas. Ok, ¿cuál es la función del Bafle con Club Deportivo FAS? Mira, yo mi función la comparo con el cine, ajá, ¿verdad? O con un concierto. Cuando vos vas al cine, entras y lo primero que tenés es música ambiente. Correcto. Cuando las luces todavía están encendidas. Exacto. Luego bajan las luces y comienzan las extras. Después de las extras te pasan que apagues el celular, que los niños que están llorando te los lleves, bla, bla, bla. Y luego viene el plato fuerte que es la película. Entonces eso me toca a mí acá en el estadio. Yo estoy desde que arranca la reserva a las 4 de la tarde. Ya estamos armados, ya estamos sonando. Vamos con las alineaciones de los equipos, con los cambios, los goles, las tarjetas amarillas, las rojas y cualquier tipo de servicio social que haya que hacer.
en los intermedios, cuando hay tiempo de meterle galleta a la música, entonces entretenemos al público con dinámicas, con coreografía, con regalos. Las rifas que hacemos, las preguntas bayuncas que nos sacamos del sombrero. Y ahí dependemos de nuestros patrocinadores para la cantidad de regalos que podamos entregar, pero generalmente estamos regalando entre 400 y 50 promocionales aquí en la zona de 400 y 500, dije, ¿verdad? Sí. 400 y 500 promocionales aquí en la zona de sombra y tribuna, que es la zona donde nosotros nos ubicamos, porque la zona de sol está completamente cubierta por la única, la inigualable, la incomparable, la insuperable y gloriosa Turba Roja. Exacto, así es. ¿Sí? Hubo un tiempo en la cual la gente se preguntaba ahí qué pasó con el bafle, y era una tradición, ya era algo que era costumbre, tradición, amor, ver al bafle dentro del estadio, en los partidos y toda la onda. Pero hubo un tiempo en el que el bafle se fue. Desaparecido, exacto, perdido en acción. ¿Qué pasó en ese momento, bafle? Mira, en realidad no me fui, me fueron. Me fueron, dice. Me fueron, bafle, ¿verdad? Ajá. Apareció una propuesta económica más favorable para el Club Deportivo FAS y desfavorable para mi persona en ese momento. Exacto. Además, hubo ciertos detalles políticos que también influyeron en esa decisión, y estuvimos fuera un año completo. ¿Un año? Un año completo. El año pasado, el 2013, lo pasamos fuera de FAS, pero no lejos, porque... Así es. O sea, nunca nos alejamos de nuestro FASito. Y en ese sentido, quiero agradecer a Rosy y el mejor sabor, porque Rosy nos acogió acá en su chalet para que nosotros montáramos aquí afuera el show que montábamos allá adentro. Qué bien. Sí, entonces Rosy nos acogió durante ese tiempo que estuvimos exiliados de la cancha. O sea que para ese entonces pagaba la entrada. No entraba. ¿No entrabas? No entraba. Me dolía demasiado no estar ahí adentro, siendo parte del evento. Entonces yo hacía mi evento aquí, a las 7 yo terminaba y yo me iba para la casa. Durante ese año pues no entramos, aunque siempre estuvimos apoyando acá a Club Deportivo FAS. De nuevo, el agradecimiento a Rosy y toda la pandilla que siempre nos atendieron. Qué bueno, y nos trataron bien. Las heladitas siempre estaban ahí ¡sabor! A la orden. Para lo más rico. Las marcianitas. No. Nosotros somos más autóctonas. Ah, bueno. Sí, morenas. Morenitas. Así es. Entonces, fíjate que nosotros somos de las gordas, pero nosotros de las originales, no nos gusta el tamaño que han hecho ahora. Estamos reuniendo 10.000 firmas porque queremos llevarla a la asamblea, porque queremos que la Constancia regrese a la regia al tamaño original. No nos gusta el tamaño de ahora. Ese parece así, como que es... Nos queremos de las de verdad, las caguamas. Esta es publicidad. Gratis. Porque queremos que la cerveza morena que fue catalogada por los alemanes como la mejor cerveza del país vuelva a ser el tamaño de regular. Ok, perfecto. ¡Tórtale, mi chavo! ¡No digas regia! Después pasamos el bill. Buenísimo. Entonces, no estuvimos adentro, estuvimos aquí afuera. Y le entramos al rubro de crear artículos promocionales de Club Deportivo FAS. Oh, qué bien. Tenemos hasta el momento cerca de 27 artículos diferentes a la venta, pero lo que le hemos estado metiendo más es a las tazas. Hija, ¿se llaman las tazas, por favor? Tacitas. Sí, son las tazas Pum Pum FAS. Okay. Generalmente traemos 14 diseños diferentes en cada juego. En cada juego. Esta es la última que hemos hecho. Ahí nuestra gente de producción. ¡Wow! Entonces, la taza es 67 años de gloria. Recuerden que el 16 de febrero FAS cumplió 67 años de fundado. Entonces, está el escudo original de FAS. Nosotros lo hemos modificado y en lugar de que tuviera una estrella, le metimos las 17 estrellas. Las 17 estrellas de los 17 campeonatos. 67 años de gloria y es el tigre. Y nuestro tigre. Entonces, también tenemos de diferentes jugadores. Hay una línea que se llama Leyendas de FAS, donde aparecen jugadores de antaño del Club Deportivo FAS. Están las tazas con el equipo actual del Club Deportivo FAS y con incidencias de diferentes juegos. Esto gracias a nuestro señor productor, don Jaime Alfaro, un gato con rabia. Buenísima onda. Fíjate de que... Arrogante, perdón, es cierto. Don Jaime Alfaro, arrogante. Bueno, fíjate que aunque no me lo creas, yo he investigado un poquito acerca del bafle. He investigado acerca de un poquito. He tirado en YouTube, en Google, perdón.
El Bafle y me ha salido una historia ahí por ahí, aunque no me lo creas. Mira, por ahí me enteré de que el Bafle interactuó unos 5 minutos y fueron unos 5 minutos gloriosos con el más grande de todos los tiempos, con Jorge el Mágico González. ¿Qué fue para vos esa experiencia, Bafle? Yo sé. Uy, maestro, estás tocando fibras muy, muy sensibles. Mira, lo que sucede es que durante estos 10 años, ya 11 que vamos ya ahorita encaminados, mi trabajo siempre ha sido tirarle flores a los jugadores de FAPA. Por ejemplo, Juan Carlos Moscoso es el orgullo de Candelaria en la frontera. Exacto. Cristian Álvarez era el pequeño gigante de la media cancha, el hombre que movía los hilos de FAS. Y así hemos ido poniéndoles motes y leyendas a cada uno de los jugadores. Entonces, yo estaba acostumbrado a tirarle flores al jugador, pero el jugador, como pasa en quinta para la cancha, nunca se detenía a decirme, mira, gracias, o qué chévere, felicidades, nada, pasaba en quinta, y yo lo comprendo. Entonces, cuando FAS estuvo en sus días más oscuros, para una fiesta Julias, se armó un juego entre los veteranos de FAS y el equipo actual de ese momento de FAS. Okay. Dentro de los veteranos, por supuesto, que venía encabezando el Mágico González. Pero acá habían ruedas, habían más chalets y todo, aquí no había paso. Entonces los carros entraron por la zona del seguro y yo estaba aquí siempre en sombra con mi jelengue cuando me avisan que venía el Mágico. Entonces todos los demás jugadores y jugadoras de FAS, cada quien con su maletín Mitre, con su maletín Hume, ya estoy diciendo marca, papá, con su maletín de esto, con su maletín del otro. Y de repente venía el Mágico en chores, sin calcetas, con las calcetas y los tacos en la mano nada más y la camisetilla aquí atrapa, en el hombro. Entonces, desde que se vio que venía el Mágico, se escuchó el murmullo de toda la gente y comencé yo a laurearlo. A deshacerme por él, así es, bro. Y señoras y señores, el más grande de todos los tiempos, Jorge el Mágico González, bla, 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 el Cádiz y el Valladolid, nuestro más grande exponente en el fútbol mundial. Mi sorpresa fue que cuando el Mágico llega, como de aquí donde tenemos la cámara, se para, me mira, se abraza el solo y me dice, gracias, Bafle. Entonces. Ahí, quizás ha sido la única vez que el Bafle no ha encontrado qué decir o qué hacer. O sea, me paralicé porque dentro de tantas cosas malas que suceden en el país, la imagen del Mágico quizás es una de las únicas positivas que han trascendido nuestras fronteras y que ha puesto el nombre de Salvador en el mapa mundial, ¿verdad? Correcto. Más ahora con su inclusión en el Salón de la Fama y con su famoso discurso. Exacto. Y sus palabras que se las saca de la chistera porque aquí tenemos positividad, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando el Mágico me habla, o sea, yo sentí un mazazo. ¡Ah! Correcto. ¿Me entendés? Me quedé helado, no hay que decir. Entonces, él llega, se acerca, me da la mano. Y entonces ahí tuve un accidente que no pude controlar. Pero son recuerdos que imborrables, que se guardan y que no tienen precio. Correcto. Para todo está la tarjeta plástica. Sí. Que no diremos el nombre. Buenísima onda, ajá, ya se sintió. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Y de verdad no está mojando. ¿O será la chicharrita, vos? Puede ser, vos. Gracias a Dios que no vuelan las vacas. Sí, exacto, si no fueran cantarazos. Si no fueran cantarazos. A ver, el Bafle, como peculiarmente lo conocemos, sus gorritos, es lo que lo distingue. Ajá. Hay algo por ahí, mira que por ahí un pajarito me contó que tenés por ahí a una tal Rosita. La Rosita. Pero es que, mira, la Rosita me tiene resentido. ¿Y por qué? Porque se fue con Hugo y no volvió. Sí, eso Hugo la, mira, Hugo la anda trasteando, allá la carga chineada, manoseando, y se toma fotos con ella y ni siquiera me ha pedido permiso. Ajá, sí, y sí, la Rosita sí. Le vamos a pegar su coscorrón. Rosita, ¿qué andabas haciendo con mira la Rosita? Mi Rosita. Ay, es que mira, para la gente que se mueve en el ámbito musical, cada guitarrista le pone nombre a su guitarra. ¿Sí? El mío Rosita, sí, me gusta ese nombre. La Rosita. ¿A qué debió el nombre Rosita? Contanos. Fíjate que Rosita es un personaje muy común en las películas gringas donde aparecen mexicanos. Ajá, sí, tenés razón. ¿Entendés? Es como el José, ¿verdad? El José es un nombre bien común
y en Rosita también. Entonces cuando antes que estaban las series como El Gran Chaparral, Bonanza, o incluso las caricaturas como el Sheriff Cuatro Plumas, que eran, que se ubicaban en la frontera entre Estados Unidos y México y que mezclaban a los gringos con los mexicanos, siempre había una Rosita, pues. Sí, y la Rosita, incluso para Espíritu González, ¡ay, Rosita! Y la Rosita Alvírez. Entonces fue un nombre bien pegajoso, y cuando yo tuve mi guitarrita, que le agradezco a mi padre porque esta era de él. Oh. Él no sabe que ella es mía, pero igual. Entonces dije, no, Rosita. Y Rosita. La Rosita me ha acompañado en muchas noches de soledad. Excelente. A ver, ahora el porqué de los gorros, Bafle. Eso. El porqué, mira, fíjate que hace mucho, cuenta la historia que hace mucho, mucho tiempo estaba el Bafle trabajando para el Colón, y alguien de repente paró enfrente del almacén donde yo estaba, que no puedo dar el nombre, pero es donde venden electrodomésticos. Ahí paró y me llamó, Bafle, yo te he hecho este gorro. Y me dio un gorro que traía los colores de Faz, era un bufón. Entonces Chanfle dijo, qué chivo este volado. Me puse el bufón y yo vi que a la gente le gustó. Entonces, como a la gente le gustó, comencé a preocuparme por conseguir gorros, sombreros y pelucas. Las primeras pelucas las robé a mi mamá, que me imagino que todavía no me lo perdona. Y como todo el mundo hace, saludos para mi mamá que me está viendo. ¿Y qué le va a decir? Mamá, te quiero, mami. Entonces le robé las primeras pelucas a mi mamá. Los gorros fueron apareciendo poco a poco, compré algunos, y hay una historia muy bonita. Fíjate que cierto día venía yo de la oficina de Faz, ya también hace muchos años, cuando venía saliendo del estadio, venía un tipo con una gran bolsa, y me dice, mira, Bafle, vení, ve lo que tengo. Y donde yo veo, eran 6 sombreros, 6 gorros, pero pelados, ya no están en uso, porque los vamos sacando de uso, pero los tenemos guardados. Pero eran nuevecitos, todavía con olor a gringo y con las marcas y todo. Mírame, ¿cuánto me das por los gorros, me? ¿Cuánto querés, le? Ah, yo quiero $100, me. No, maestro, mírale, yo te puedo, y lo vi. Dije, son 6, te puedo dar 10 pesos por cada uno. Era un jueves. Te puedo dar 10 pesos, pero venía el sábado después del partido, le. Ajá. Para cuando me paguen te lo doy. No, mentira, me. A buscarte a vos venía porque mi hermano te manda esto a Estados Unidos, me. Wow. Y eso fue hace como 6 años y todavía estoy queriendo averiguar quién era el hermano. Imagínate. O sea, no sé. Otro día estábamos ya dentro del estadio y apareció un señor con unas pantuflas así de garras de tigre. Y me hizo señas y todo, que venía de Canadá y que me traía a regalar las pantuflas. Y las usamos hasta que se nos deshicieron. Así veníamos a trabajar con las pantuflas. Con las pantuflas del tigre. Entonces, así se fue haciendo la colección y hemos recibido sombreros. Hoy, gracias al internet, que la gente nos ve por todos lados. Hemos recibido gorros y sombreros, pelucas y demás, desde Italia, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, de muchas partes. De España. España, perfecto. ¿El Bafle tiene cuenta más o menos de los gorros ahí? Más de 300. Más de 300 gorros, imagínate. Más de 300 gorros a través de 20, 22 años de trabajo, y hay una bolsada así donde están los bolsos jubilados, ¿no? Eso está bueno. No los tiramos a la basura. Bueno. Sí, no los tiramos a la basura, pero ahí están guardaditos. Porque generalmente andamos trabajando con unos 15, 20 gorros. Que tratamos de rotarlos porque sí tenemos cerca de 40 gorros en uso actualmente. Pero no los sacamos todos al mismo tiempo porque igual no los ponemos. Pero sí tratamos de cargar unos 15 gorros diferentes por evento. Y los vamos usando dependiendo de la música que vamos programando. Por ejemplo, cuando programamos a Bob Marley, o programamos excelente. A Zona Ganja, o programamos a algunas rolas de los Cadillacs, o Gondwana, que era Stand Up, Stand Up for Your Right. Exacto. Ok. Era Stand Up. Una de Zona Ganja que dice que estoy bien, te la podés. No, pero es nueva. No, pero eso está excelente. Bien. Sí. Vamos a ver, Bafle, ya para ir terminando y para culminar nuestra entrevista, primeramente gracias por haber estado al servicio de nosotros y las cámaras de televisión. Sí, de Esto es lo Nuestro. Gracias. Muchas gracias por eso, pero a ver, dinos, ¿cómo te podemos contratar nuevamente para los servicios del Bafle? Va, antes que nada, agradecerles, es un esfuerzo muy loable que ustedes hacen, no hay muchos espacios para el artista o para el talento local o nacional. Siempre hemos sido un país demasiado malinchista y todo lo que viene de afuera es bueno y lo que se produce aquí no, ¿verdad? Pero lo felicito por este tipo de esfuerzo.
que en alguna medida nos da a nosotros la oportunidad de llegar un poco más allá de lo que ya hemos hecho. Los números de teléfono nuevamente ahí están apareciendo en pantalla, gracias a la gente de producción, el 7436-0888, 7436-0888, y abajo del número ustedes van a ver mi Facebook, Guayo Méndez, o Bafle en estéreo, recordando que Bafle va unido y que lleva doble F, y mi correo electrónico jeduardopacas@hotmail.com. Aquí en el estadio, que nos encuentran casi todos los días. De nuevo el agradecimiento, gracias de nuevo a Rosy y toda su pandilla por habernos dado quebrada en el año que estuvimos exiliados de la cancha de Club Deportivo FAS. Gracias a la gente de ATV y Esto es lo Nuestro por invitarnos, y gracias a mi mamá por haberme tenido. ¿Eventos próximos del Bafle? Próximos eventos, mira, estamos el sábado, o sea, hoy va, espérame que me pierdo de tiempo, hoy estamos aquí mismo, dentro de algunos instantes nos vamos para allá adentro, Club Deportivo FAS va a recibir la visita del Juventud Independiente. El próximo sábado 22 recibimos la visita de la gente de Dragón, en el arranque ya de la segunda vuelta, y el viernes 28 estoy con el evento El Bafle a la Carta, Adulto Contemporáneo, parte 3, en las Carnitas de Don Cherry, ahí cerquita de la Policía Nacional en el Triángulo. No, aquí en Mario Calvo. Oh, sí. Desde las 7 de la noche. Y el sábado 29 vamos a estar con mi querido Colegio Bautista en el Día Deportivo. Desde las 7 de la mañana están invitados, comida, bebida no espirituosa, mucho deporte, mucha alegría. La dinámica, los regalos y todo el musicón con Bafle en serie. Ok, perfecto. Ya para finalizar y retirarnos de nuestra cámara, échese una cancioncita yo nuevamente. Mi estimado Bafle, sabor. Ay, chanfle. Espérame que desafinaste, choncho. Aquel la desafinó, aquel que te cuento. ¿Qué pasó? Sí. La desafinó. Es que el Lugo me anduvo trasteando a la Rosita. Y entonces... Antes de retirar, mafia fina. Saludos para mi productor ejecutivo, don Jaime Alfaro, el arrogante, conocido con mucho cariño como Gato con Rabia. Ok, perfecto. Yo conocí una niña muy linda de verdad. Yo me quería casar, ella me dijo que sí, y yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Lo que yo no saber, ella me dijo así, vale, me estí, oh, oh, ah. Wow. Ella se llama Gloria, ella se llama Gloria, ella se llama Gloria. ¡Salud! Nos vimos en el Face. Me dejaste trasteada la Rosita. Bonita, mi niña.